Muy buenas noches a todos los que se encuentran en casa. Nosotros estamos en la señal de Costa Noroeste Televisión. Muy buenas noches, Rocío Caballero. Muy buenas noches, Javi. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Amigos. Hoy vamos a tener un programa muy especial en esta noche de sábado, sobre todo por, no podéis perder detalles, sobre todo por la invitada que nos va a acompañar a lo largo de esta noche, de esta hora y media aproximadamente que tendremos aquí de programa en Costa Noroeste Televisión. Vamos a tener un programa dedicado a la cantante Zenobia, nombre que seguro que os sonará a todos por haber participado como artista invitada en el programa de fin de año de Telecinco presentado por Paz Padilla y Joaquín Prat, una gala que fue producida por el empresario y cazatalentos José Luis Moreno. Muy bien, así que ya nos revela, Rocío, quién será nuestra invitada en la noche de este sábado, hoy 22 de febrero de este presente año 2014. Recuerden que estamos en la ciudad de Sanlúcar, sumergido en el plató y en los estudios de Zoom Producciones, emitiendo para toda la provincia de Cádiz a través de Onda Abierta en TDT. También saludamos a los que nos ven en la provincia de Sevilla, en la zona sur. Igualmente entramos por la red de ONU en el canal 990, tanto para la provincia de Cádiz al completo como para Huelva Capital. Y por supuesto, mandamos un cordialísimo saludo a todos los que nos siguen vía online desde cualquier rincón del mundo en www.costanoroestetelevisión. Pues nosotros damos pistoletazo de salida al programa y lo hacemos con el videoclip con el cual vamos a poneros en antecedente de la invitada, como bien decía Rocío, la cual vamos a compartir los próximos minutos de televisión en Entre Amigos. Se trata de Zenobia, que nos presenta su primer single, Perdiendo el Control. Comenzamos. Ayer, no hay tiempo que perder. No ves que el tiempo pasa y el fishing vender. Hurry up, baby, move, que comienza el show. La gente aplaude por un poco de flow. Dale groove, mucho groove. La noche pide fiesta, mucha música, locura y un poco de conciencia. Todo está muy claro, nadie tiene respuesta. Movamos el mundo antes que desaparezca. Y siento el beat golpeando dentro de tu cuerpo, latiendo entre tus sueños, dormido sin tiempo. No pienses más y hazlo realidad. Bailando nada nos detendrá. En volo sin control, tu cuerpo lleno en acción. Free your mind, just follow the sign. No te deslumbres y gente. Life feels bien, I feeling in my skin. Cuidado, no te duermas y escucha muy bien. Hurry up, think que hay mucho por hacer. Con toda la fuerza no nos podrán vencer. All the move, dale move, que no acabe la fiesta y que el DJ no pare hasta que amanezca. Ahí quedaba Zenobia perdiendo el control. Su nuevo videoclip, que
que está sonando a nivel nacional y además internacional. Luego nos lo contará durante la entrevista que vamos a mantener con ella en los próximos minutos. Nosotros acabamos de comenzar en esta noche del sábado, hoy 22 de febrero de este presente año 2014. Un saludo de quien se encuentra ante la cámara, de Javier Arniz. Estamos en el programa número 32 y Rocío, al comienzo del programa, nos ha descubierto, nos ha desvelado de alguna manera quién será la protagonista hoy, sin duda alguna, del programa. Un programa que va dedicado a nuestra invitada, a Zenobia. Y presten atención en casa porque vamos a comenzar a conocerla. Y lo vamos a hacer con esa presentación, porque Zenobia es el nombre de esta joven artista de 20 años que a partir de ahora marca un antes y un después dentro del entorno artístico internacional. Es una artista con un talento fuera de lo común, unas cualidades innatas y un timbre vocal único. En este, su primer single, Perdiendo el Control, Zenobia desprende en su interpretación una energía y un positivismo que contagian alegría y ganas de vivir. Es un canto a pasarlo bien, un soplo de aire fresco en un momento en el que lo necesitamos, en un momento precisamente en el que el panorama musical también lo necesita. Nacida en Barcelona, se traslada nada más nacer junto a su familia a la localidad de Aranjuez. En el año 2006, nuevamente se traslada a la localidad sevillana de Espartinas, donde reside actualmente, siendo una ciudadana más de esta localidad, donde participa en algunos desfiles de modas benéfico. Su carrera musical la inicia con tan solo 17 añitos dando clases en la Escuela de Artistas de Sevilla. A los 19 años graba su primer single y su lanzamiento se hace por toda Latinoamérica, sonando en las emisoras de México, Venezuela, Panamá, Argentina. De igual manera, suena también en España en emisoras regionales y provinciales, donde llega a estar en el puesto número uno en varias ocasiones. Hace unos meses es cuando la escucha el productor José Luis Moreno y decide ayudarla, por supuesto, en su carrera. La presenta a un concurso titulado Tu Talento, donde participan videoclips de 226 países, siendo el de Zenobia quien se alza como triunfadora. A partir de este concurso, la vida artística de Zenobia empieza a cambiar. Debutará en Telecinco en el programa especial de fin de año, donde compartirá escenario con todos los grandes artistas del panorama actual. También ha sido seleccionada para participar como concursante, ni más ni menos que en el próximo Festival Internacional de la Canción de Gibraltar. Además de todo esto, ya está preparando el lanzamiento de lo que será su primer disco. Recibamos, por tanto, y con un cariñosísimo aplauso, a nuestra invitada, a Zenobia. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Zenobia, bienvenida. ¿Qué tal? Encantada. Buenas noches, guapa, bienvenida. ¿Qué tal? Vaya comienzo. Bueno, sí, no me puedo quejar, creo, ¿no? Vaya comienzo que hemos tenido en esta noche del sábado. Bueno, por fin vemos el rostro ya de nuestra invitada, de Zenobia. Bien todo, ¿verdad? Súper bien, sí. Ya, acabas de aterrizar de Sevilla. Sí, claro, acabo de llegar ahora mismo para estar aquí con vosotros y nada, muy contenta de estar aquí. Muy bien. Bueno, hemos descubierto en ese videoclip a una Zenobia guerrera, pero cuéntanos cómo te inicias en la música y sobre todo cuando ves que tienes actitudes vocales y quieres ser cantante. Que ha sido uno así tan grande, ¿no? La palabra cantante. Sí, yo hasta hace poco no me creía que fuera cantante, ¿no? Pero yo siempre ahora digo que todo el mundo que canta y cree en ello es cantante. Bueno, pues yo la verdad que desde pequeña he cantado siempre, siempre me ha gustado la música, a quien le guste siempre canta desde pequeñita y chapurrea y nada, empecé cantando, le dije a mi padre que quería cantar, me apunté a la escuela a ver si por lo menos cuidarme un poquito y saber unas pautas para hacerlo correctamente y nada, desde pequeña hasta que mi padre hace cosa de un año así ya me empezó a echar cuenta y ya pues nada, grabé mi primer single que es el que acabamos de ver y para adelante, ya hasta te dijo, aquí. Esto va en serio, ¿no? Claro, ya dijo, bueno, venga, te voy a creer. Te voy a ¿vale? creer. Venga, voy a empezar a creerte. Bueno, Zenobia, tú tienes unas raíces un poco especiales, ¿no? Porque, a ver, sí. Eres un tanto peculiar porque naces en Barcelona, uh-huh. Tus padres son de Aranjuez, pero además tú vives en Sevilla. En Sevilla. Estás un poco repartida. Sí, tengo una remezcla así a mi estilo. Un poco mezclita, sí. ¿No? Pero tú realmente, ¿de dónde te sientes tú? Si te digo la verdad, me siento de Sevilla. Ah, ¿te sientes sevillana? Sí. Bien. Me encanta Sevilla. Muy bonita, me encanta ¿verdad? Sevilla y no
A no ser por trabajo, no me iría. Allí. No. No te mueves. Me encanta allí. Sevilla. Bueno, yo estudié allí y la verdad es que estoy encantada de haber estudiado allí, ¿eh? Aprovechamos. La he hecho mucho de menos, ¿eh? Para mandar un saludo, sí, ¿eh? Un a toda a Sevilla, la provincia de Sevilla, sobre todo a la zona sur que nos ven a través de Onda Abierta en TDT, en todos los que son las cabezas de San Juan, El Cuervo, Lebrija. Yo sí mando al Jarafe, pero me encanta Sevilla entera. Ah, muy bien. Es preciosa. Tu padre Félix. Mi padre Félix. Te lo has mencionado. Y además lo tenemos aquí entre bambalinas en nuestro plato de entre amigos. Es tu mayor aliado. Sí. Tu fan número uno. Pero es también la persona más dura a la hora de juzgar a tu trabajo. Sí. Lo es. Ahora que no me escuchas, sí. Sí, lo es. Yo también soy muy crítica conmigo, pero creo que es más como si fuera yo interna, ¿sabes? Mucho más. Pero bueno, viene bueno, ¿no? A veces, sí, a veces viene bien porque a veces que tú no te das cuenta de las cosas y bueno, siempre tener a alguien que te diga que siempre está bien, sabes que todo lo que hace no está bien, entonces siempre es bueno tener a alguien que te diga no. Claro, una crítica positiva, sí, ¿no? Que además, hay que decir, y yo que soy un poco chivato, que le ha estado incluso dando instrucciones de cómo tenía que estar ante la cámara, instrucciones de estilismo también, sí, ¿no? Que te acaba de es completito, él es completito. Te acaba de desprender de una bufanda, es que se te veía mejor en planos en bufanda, hace claro. Novia. Yo sé que estamos es que en una noche muy friolera. Estoy súper acostumbrada siempre a llevar el cuello tapado y cuando me falta algo, cuando no llevo la garganta tapada. Pero bueno, sí. Pero el papá quería que estuviera la niña guapa, y aunque la niña está guapa de todas formas, ¿eh? Sí, que sí, que es un bellezón. Hombre, y es verdad, todo lo que la está viendo lo Rocío figura. También es un bellezón. Bueno, yo hoy me siento como el rey. No te quejes, Rocío, no te quejes. Hoy me siento yo además como el rey de la noche de este sábado. Estoy acompañado por dos guapísimas, extraordinarias chicas, tanto como Rocío Caballero, que decir de Rocío, la estamos viendo en plano, que nos acompaña cada mañana contigo. Y sobre todo hoy tenemos el lujo y el privilegio de tener a Zenobia, que vamos a seguir descubriendo durante esa entrevista muchísimas cosas de su vida profesional y muchos proyectos en un plazo muy cortito. Bueno, yo quería saber cuándo y cómo te comunican que vas a participar en esa gala de fin de año producida por José Luis Moreno. Supongo que sería un impacto, ¿no? Grande. Hombre, yo no me lo esperaba. Yo hasta que... Es más, hasta que no me vi yo después saliendo en la tele y dije, no puede ser, soy yo, que sabes que soy yo. Y nada, súper bien me lo comunicaron y yo no me lo creía. No me lo podía creer porque para mí eso era una cima... Me veía yo aquí y eso lo veía súper, súper lejano. Claro. Y mira. Bueno, pero una experiencia. Una experiencia ¿no? enorme y fantástica y fabulosa y la repetiría 1500 veces más. Es muy exigente, José Luis Moreno. Exigente no. Cada persona que tiene, se dedica a algo, quiere que las cosas salgan bien. Entonces, pues, no. La verdad es que es una maravillosa persona y igual que ahora mismo. Queremos que salga bien esto, él igual quería que salieran las cosas bien y no, súper bien. Me da a mí la sensación, Zenobia, Rocío, que José Luis Moreno tiene como ojito derecho a nuestra invitada. ¿Sí? Sí, por los mimos, ¿verdad? Los cuidados, por dónde la está metiendo. Porque él ha visto el talento. Sí, la está encauzando ahí. Y es lo que para ha el estrellato claro. Absoluto, además, Rocío. Claro. Ojalá, yo espero. Ojalá. A tope. Claro que sí. En casa, atención, vamos. Y hablando de José Luis Moreno, hablamos... de la gala de fin de año de Telecinco, sí. Zenobia, protagonista absoluta, un éxito rotundo. Todos que tuvimos en casa, en la cena, el día 31 de diciembre del pasado año 2013, mientras nos tomamos las 12 uvas, vimos a Zenobia actuando, cantando un tema, el primero de mi vida. Vamos a recordarlo. No me puedo controlar. Mi corazón retumba fuertemente sin parar. ¿Qué tendrás? ¿Qué tendrás? Que no te puedo ni mirar. Es magia poderosa que me atrae sin pensar. ¿Qué misterios tendrás? ¿Qué misterios traerás? Es tu cuerpo, tu mirada, siempre activa, siempre tan sensual. Si caminas a mi lado, yo me tengo. Porque voy y me mareo solamente a ver.
cielo, tierra y mar. Me matas ese mano que lo pueda ya negar. Si me dices que si bofetadas en mi orgullo me daré. Si el sueño no me importa, para siempre soñaré. Bueno, increíble y espectacular, sobre todo esa puesta en escena, Zenobia, lo guapísimas que ibas con ese vestido amarillo. Muchas gracias. Estabas guapísima y rodeada por ese ballet que tuvo que ser impresionante, sobre todo los ensayos con ese gran ballet, ¿no? Sí, aunque si te digo la verdad, no ensayamos mucho, ¿eh? Fue súper, eso va muy rápido. Claro. Hay mucha gente, ¿no? Claro. Y no se puede ensayar lo que yo hubiera querido porque no sale tiempo, genial. Pero bueno, no estuvo mal. La verdad es que verte genial. Arropada por esos hombres. Ese cuerpo de baile. ¿No te ponías nerviosa? Te calma. Nerviosa, por ellos no, me ponía nerviosa en plan por ese escenario, claro, por impone, estar en el ¿no? momento. Sí que impone. Impone. Sí que impone. Claro. Pero cuando ya estás ahí arriba se te olvida todo. Claro, te metes en tu papel y ya. Nerviosa. Bueno, estaba hablando esperando. Yo del vestido, porque ese vestido el amarillo vestido era de seda natural. Sí, era de la India, venía de la India. Ajá. Tuvimos que esperar un día más para grabar porque no llegaba el vestido y yo, pero bueno, ¿cómo va a llegar mi vestido, por favor? Y no llegaba. Y tengo entendido que José Luis Moreno quería que tú llevaras ese vestido especial. Ese vestido. Porque, como bien decías tú, le ha echado el ojo y ha dicho, esta niña va a ir... mimando y cuidando. Sí, sí. Fíjate que cuando estamos en televisión, esos detalles, si el tejido es de buena calidad, si es una copia, eso no se... No se aprecia. No. Pero le trajeron un vestido original del lugar residente de donde se estaba enfocando, ¿no? Un poco la canción y la coreografía y el ambiente en el que se rodeaba, en este caso, nuestra invitada Zenobia. Con hindúes incluso auténticos, sí, ¿no? Sí, había bailarines hindúes auténticos, pero es que era totalmente Bollywood aquello. Bollywood total, pero es muy bonita la canción, es muy bonita. Queda muy bien, ¿eh? La canción es muy pegadiza, es un temazo. Vamos. Es un temazo, sí. Cuéntanos, ¿qué ambiente se respiraba entre bambalinas? ¿Con quién compartiste escenario? Esos secretos que tanto nos gusta destripar en televisión y eso que no se ve. Pues la verdad que... fuera de plató, increíble, maquillaje, un equipo fantástico. El nuestro también, ¿eh? Sí, claro, por No, pero la verdad que súper bien, me lo pasé genial, un buen rollo increíble.
Nada, ahí estaba Henry Méndez, Natalia. Oye, Natalia es una gran amiga nuestra. Muy simpática. De este medio y mía, porque yo le di un premio, y yo empiezo ya con mis batallitas. Yo como si ya llevara 50 años en la tele. Todavía no, pero algún casi, día. Casi, ¿no? Natalia, cuando salió del programa de Operación Triunfo, trabajando yo para otro medio, para Canal Cádiz Televisión, la ciudad de Cádiz, se le dio un premio por haber promocionado a la provincia. Claro, imagínate la primera edición de Operación Triunfo, que fue algo claro. Espectacular, en más de 8 millones de telespectadores, ¿no? Fue brutal la audiencia que arrasaba ese programa. Y se le concedió un premio pues, como artista de revelación de la provincia en el año 2002. Y desde entonces somos muy buenos amigos, que aprovecho para mandar un saludo para su hermano, para su hermana Eugenia, para sus padres que residen, como no, en la actualidad en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Además, una tía fantástica. Sí, es súper simpática. Cariñosa, muy simpática. Súper simpática, me sorprendió mucho para mí. Bueno, no hay ningún nada especial que se pueda contar en televisión durante las horas de transcurso de grabación. Muchas horas echando allí y nada, pero súper bien. No. Bueno, Zenobia, lo normal. Una curiosidad. ¿Cómo sí. es realmente José Luis Moreno? Uy, esa es la pregunta del millón. Distancias cortas, porque en televisión parece una persona. Hay veces que es más serio, otras veces que, hombre, su profesión no lo hace ser tan serio. Pero a distancias cortas, ¿realmente cómo es? No, pues es una persona súper sencilla, súper sí. simpática. Cuando hay que ponerse serio, se tiene que poner. Cuando tiene que imponer algo, sí. como cualquier persona, pero nada. Es súper simpático. Uh-huh. Qué bien. Sí, ¿no? Súper bien. Hombre, es que realmente sí, hay veces que impone, ¿no? Pero. Como empresario, es decir, como. Sí, claro. Cuando ves que se pone serio, a lo mejor cuando estabas ahí, esto así. Sí. Porque además él está en el mismo plató con unos monitores, claro. visualizando los planos del realizador y controlando todo el tinglado, claro, es decir, controlando si toda sale la situación. Mal, se le escucha. No. Claro. ¿Y a repetir? Y a repetir. Aquí claro. no podemos, estamos en es directo. Es el jefe, él manda, aquí, lo que él diga va a misa. Aquí no se puede hacer eso de repetir. Ya nos gustaría a nuestro compañero David Quintero, por cierto, que hoy no le hemos saludado. David Quintero Flor, que se encuentra en realización, ¿verdad? Puede decir, repetimos, que no ha salido mal. Bueno, pues hablando de José Luis Moreno. Entramos en plató. Quintero, vamos a dejar la foto para dentro de unos instantes. Porque hemos hablado de José Luis Moreno, que son palabras mayores, ¿verdad, Rocío? ¿Verdad, Zenobia? Sí. Vamos a recordar nuevamente cómo José Luis Moreno controlaba él de una forma muy especial, pues la grabación de la actuación de Zenobia en la gala de fin de año para 225 países, emitido por YouMoreTV. YouMoreTV, exacto. Una plataforma de Google que José Luis Moreno posee. Donde también compartió escenario con Henry Méndez, entre otros artistas que ya nos lo ha contado nuestra invitada. Tema interpretado, atención, espectacular, Perdiendo el control, Zenobia. Ayer, no hay tiempo que perder. No ves que el tiempo pasa y el fish sin vender. Hurry up, baby, move, que comienza el show. La gente aplaude por un poco de flow. Dale groove, mucho groove. La noche pide fiesta. Mucha música, locura y un poco de conciencia. Todo está muy claro, nadie tiene respuesta. Movamos el mundo antes que desaparezca. Y siento el beat golpeando dentro de tu cuerpo, latiendo entre tus sueños dormidos sin tiempo. No pienses más, ya es lo realidad. Bailando nada nos detendrá. En volo sin control, tu cuerpo lleno en acción. Free your mind, just for the time. No te subes y gente. Life feels bien, I feeling in my skin. Cuidado, no te duermas y escucha muy bien. Hurry up, thinking, hay mucho por hacer. Con toda la fuerza no nos podrán vencer. All the move, dale move.
it feels good. Muchas gracias. Feliz año, felices fiestas y gracias a todos estos chicos que sin ellos no sería posible. ¡Gracias! Ahí quedaba esa espectacular actuación de nuestra invitada Zenobia, actuando para el canal YouMoreTV. No sé si lo digo bien. Sí, YouMoreTV. Que es una plataforma de Google de José Luis Moreno. Además, emiten para 225 países. Espectacular, perdiendo el control. Qué guapa, qué bien. Gracias. ¿Cómo te mima? Bueno, sí, un poquito. Yo creo que a partir de ahora, cuando te codees con más artistas, te van a tener un poco de recelillos. Algunos se te van a acercar como para intentar también captar la atención de José Luis Moreno a través de ti. Y otros compañeros se te van a acercar, pero como diciendo, hay que ver esta niña que es la misma de José Luis Moreno. ¿Qué le dará? ¿Qué le dará? Yo espero que no. Bueno, en este caso no hay nada que sospechar porque ya es una chica fémina, guapa, con lo cual José Luis Moreno, en este caso no tiene ningún problema. Bueno, no me voy a meter en jardines, lo que luego no pueda salir. Rocío Caballero. Cuéntame. Fantástico, ¿verdad? La actuación. Yo estoy encantada y alucinando con esta chica que estamos viendo porque además de que es simpaticísima y de que es guapísima, tiene un talento impresionante. He estado viendo las actuaciones, estaba embobada viendo las actuaciones porque es que tiene una puesta en escena increíble. Y por eso mismo esta niña va a participar en el Festival Internacional de la Canción en Gibraltar. Sí. O sea que eso ya es... Tienes que estar... Muy contenta, estoy muy contenta. ¿No? Vamos a presentar el primero en mi vida. Uh-huh. Y nada, a ver qué tal. Por ello, ¿no? Hombre, claro que sí. Yo creo que ello. Vas a quedar en buen lugar porque sí que es verdad que, como yo digo, tiene un talentazo increíble. Reúne todas es las condiciones. Es una monstrua, como dice la Rosa. Sí. Reúne además todas las condiciones físicas, tanto de edad, tiene 19 años, se puede decir. Tengo 20 ya lo hice. Es una mujer, es chica. Hace dos meses los hice, pero sí, ya los tengo. 20 añitos, además es una mujer con temperamento, con actitudes, además con carácter, que no es una ñoña, sino es una tía que cuando se le está escuchando hablar en el transcurso de esta entrevista, muestra claro, que, tiene seguridad en lo que dice, claro. En lo que hace. Se te ve muy segura de ti misma, con lo cual yo creo que reúne todas las condiciones para triunfar en la música, para no pasar desapercibida, para que no se quede todo en un éxito de verano, sino para que puedas seguir triunfando. No, yo no quiero un éxito a partir de ahora hacerlo. Yo quiero dar mucha guerra, mucha guerra. Y, vamos bueno, a intentar, ¿no? Y además tienes un Félix. Félix también. No te vas a dejar tirar. Félix es el papá de nuestra invitada de Zenobia. ¿Es cierto que tienes una película para final de año y otros proyectos a corto plazo? Muy buenos, cuéntanos hasta dónde puedas. Os voy a contar un poquito. Bueno, pues estuve hace poco en Alicante en una sesión de fotos y había un productor joven de cine y nos dijo que si yo quería ser la protagonista de la película, que reunía todas las condiciones y ¿por qué no? Es una película de miedo. Ah, de miedo. De miedo. De miedo. Espera un momento. Quintero, quita fotos. Plano general para el plató, primer plano para Zenobia. Repite lo último. Es una película de miedo. ¿Qué he visto en ti para que interpretes a...? Yo no soy mala. Ah, vale. Yo soy la protagonista. Es una historia... Los malos son otros, ¿vale? Yo soy una chica normal. Vale, está basada en los años 50 o... ¿Mueres? 40. No. Claro, ya está. Yo y mi pareja o mi amigo no morimos. Somos los únicos que no morimos. Pues. Me salvo. Oye, pero es un rodaje así bueno, de buena producción. Sí. Fuerte. Está muy... Muy currado y muy guay. Qué bien. Ya lo veremos. Qué bien. Oye, bueno, hace poco se celebró los Goya, lo mismo para el año que viene vemos a Zenobia. Pues, no puede ser, puede ojalá. Ser, puede ser. ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Cómo decir con la rapidez con la que está triunfando nuestra invitada? No ponemos en duda en ningún momento que podamos verla en un festival claro. De estos de cualquier festival de película como el Festival de Cannes o los premios Goyas,
lo que se hace en el San Sebastián. En el San Sebastián, claro que sí. Que no me acordará el nombre específico de David Quintero, no sé si tú lo sabes, compañero. David Quintero, ¿tú lo sabes? La realización. Los premios que se hacen en San Sebastián, la concha, ¿no? De oro, no. Me cogen en blanco ahora mismo. También, pero concha. No, bueno, lo importante. ¿Sí? La concha. La concha, ¿no? La concha. De oro. Lo importante es que... La concha de oro. Sí, ¿no? Sí. Sí. Lo importante es eso, Zenobia, que estás triunfando. Yo supongo que hace unos años atrás, no pensabas que ibas a... Ni la mitad, ni la mitad de lo que... Llegando, ¿no? Nada. A participar en el... La gala de fin de año, Telecinco, que fue a hacer una película mucho menos. Y en el Festival de Gibraltar, pues, a lo mejor tampoco, ¿no? Pero supongo que tú pensarás, bueno, estoy triunfando, es todo muy rápido, porque está pasando todo muy rápido, pero yo soy quien soy, tengo mi familia, tengo mi sitio, tengo mis amigos... No, y eso siempre. ¿Verdad? Yo siempre he dicho que todo el mundo me dice lo típico, ¿no? Cuando te hagas famosa, acuérdate de mí, ¿no? Porque es que eso es típico y quien no te lo haya dicho, vamos. Hombre, pues claro, digo, yo siempre, mis amigos, mi familia y mi gente, mis amigos de verdad y todo el mundo va a estar ahí. Claro. ¿Vale? Luego que también, a ver, en un mundo nuevo conlleva amistades nuevas, como es lógico, pero hay amistades y no amistades, igual claro. Que, ¿sabes? Bueno, Zenobia, me voy a poner yo celda. Atención en casa. Uy, qué susto. Llevo entrevistando a un montón de artistas de esa provincia de Cádiz y de Sevilla desde el año 1999. Tengo algunos jerezanísimos, y no voy a dar nombre, que me venía de Madrid para decirme, oye, que voy para Andalucía, méteme en tu programa, que te voy a cantar unas canciones que estoy escribiendo a Bustamante o a Bisbal, y no doy más pistas. Y lo metía yo y le hacía hueco en mis programas. Y de repente, cuando tuvo su éxito, no he vuelto a verle el pelo. Es decir, todo el mundo luego dice, oye, que es cierto, que sí, que cuando yo sea famoso, puedes contar conmigo, que yo voy a tener los amigos de siempre, pero no todo el mundo luego lo cumple. Si luego se distantan, sí. Se mueven unos círculos así como de esfera y de un plano superior, y luego son casi inalcanzables y no tienen la conciencia de decir, joder, pero sí, realmente la gente que se acordó empecé de mí, en sí. Una televisión local, empecé desde cero en ese medio con esta persona, porque no le voy a echar un cable y le voy a ayudar ahora que tengo un nombre y podría de alguna manera también encauzar también su carrera. Y dejo para quien lo tenga que recoger la pelota. Me la tiró la chinita al tejado, que vayan recogiendo. Bueno. Zenobia, así que nos coste a todos que dice que cuando triunfe, que volverá a estar con nosotros. De mi palabra, volveré. Y yo estoy convencida de ello, que volverá. Y si no, ahí está el papá. Estoy dando la mano, ¿eh? Eso. Estoy dando la mano. Eso ya es un pacto ya más grabado y con, se ha grabado, vamos. Y con 151.000 espectadores que nos siguen de media en ese medio de comunicación. Y 500.000 de espectadores de audiencia potencial. Es decir, que no es nada. Ahí es nada. Bueno, ahí queda. Yo quería pedirte a ti una cosita. Sí, a ver. Porque yo sé que tú tienes un artista que es una de tus cantantes favoritas, que es... Sí. ¿Quién es? Rihanna. Claro. Y yo quería pedirte, que estamos en directo, que es sábado por la noche, que es fin de semana ya, y no sé cómo estarás, pero para cantarnos un poquito. ¿Un poquito de Rihanna? Un poquito, sí, de porfa. Rihanna. Ay. Venga, que tú puedes. Bueno, un cachito de una baladita. Vale. ¿Os sirve? Sí, sí. Ok, venga. And I know that he knows my fame, falling in kiss and inside, to know that I've been happy with someone all the guy. I can see in that gym, I don't wanna do this anymore. I don't wanna be the reason why every turn I walk at the door. And seeing that you leave the more inside, I don't wanna hurt it anymore. I don't wanna take away his life. I don't wanna be a mother. Bueno, un aplauso por el próximo para Zenobia. Impresionante la voz que tiene esta niña. Y estamos en directo y no estaba preparado y la he cogido aquí de improviso. Habéis hecho el lío, sí, ¿eh? Porque, vamos a decir la verdad, ni siquiera le hemos consultado a Zenobia que le íbamos a pedir cantar. Es increíble, increíble. Qué bien. Ahí es donde se demuestra realmente la valía profesional del artista. Claro que sí. Bien, en estas jugadas... ¿Qué hacemos aquí? Hecho así, hoy hecho así, 13-14, venga, te la doy. Pero tú muy bien que has sabido, ¿eh? Salí del aprieto. Bueno. ¿Eh?
Hombre, si le pido a un cantante que nos cante y no nos canta, es que vaya cantante de chungo, ¿verdad? Hombre, también hay que entender a algunos, ¿no? Que vienen más preparados, vienen menos preparados, la voz... Sí, mira, en el terreno esto del flamenquito, y que me perdonen los flamenquitos, siempre dicen, los que cantan flamenco, hoy es que hoy me pilla fónico, es que hoy me pilla con la garganta no sé cuánto, y nunca te cantan. Sí, que es verdad. Ah, que sí, todo sí, lo que cantas en música más. Había pasado también con un artista importante a nivel nacional, que es amigo de esta casa, que es Manolo Horta también, que ha venido muchas veces a mi programa, y le cuesta un trabajito cantarme algo, que vaya tela. Y yo siempre le pincho ahí, pero le cuesta mucho trabajo a Manolo Horta, que la próxima vez que venga me va a cantar. Como no te vas a librar, ¿eh? No. Como diría un compañero mío, claro, como no hay cheque. Pues no suelta en prenda. También pasa algo. Bueno, oye, ¿cómo te lo estás pasando? ¿Cenas bien? Ah, estupendamente. ¿Estás bien? Sí, estupendamente. Bueno, nosotros es toda una delicia, toda una satisfacción el contar contigo. Y sobre todo hay que agradecérselo a Félix, a tu padre, que lo tenemos ahí detrás de cámara, que es el puente, enlace para llegar hasta ti y el que nos ha insistido en que teníamos que descubrirte, ya no como cantante, sino además como persona. Y la suerte y el privilegio lo hemos tenido nosotros porque hemos descubierto a una tía chula, pero chula en todos los buenos sentidos y amplios de la palabra. Gentil, generosa, amable, afable, además muy cercana, siempre con una sonrisa, no ha puesto ningún pero en ningún momento a la hora de preparar el programa de televisión, con lo cual eso se agradece por parte de quienes estamos delante de la cámara. Gracias para a vosotros por contar conmigo. Los que están también en la sala de realización, que les felicita, les facilita de alguna manera mucho además el trabajo. Cuando un invitado nos viene exigiendo, se facilita mucho la labor a la hora de desarrollar un programa como este. Bueno, Rocío. Dime. Vamos a hacer una cosilla. Sí. Hemos hablado mucho de música. Sí. Nos has cantado, hemos visto los vídeos de nuestra invitada en Telecinco. ¿Todo el mundo se ha enterado que es el ojito derecho de José Luis Moreno? Pues bueno, ella es, se novia. Vaya la lata que le va a dar a la pobre. ¿Qué crees tú que nuestra invitada hace para desconectar del mundo de la música, para desconectar del campo, del mundo del espectáculo? ¿Dónde crees tú, así a grosso modo, dónde se puede refugiar ella para tener su momento de intimidad y dejar su mente en blanco? Bueno, pues yo tengo una pista y es un tocho de libro que tengo encima de la mesa. Que no sé en cuánto tiempo te lo habrás leído. Pues este, mira, este. Sí, puedes cogerlo, gracias. Me lo estoy empezando a leer ahora. Ah, vale. Este me lo estoy empezando a leer ahora. Muy bien. Mi madre me habló súper. Bueno, mi madre es fanática de la lectura, le encanta. Mi casa es una biblioteca. Y te lo he ¿sabes? Inculcado, ¿no, Zenobia? Me gusta. El amor por la lectura. Me gusta esto. Mucho. Bueno, claro que sí. Y este libro me lo estoy empezando a leer y tiene súper buena pinta. Va de una. De un cementerio de libros en el olvido. Ajá. Que se lo descubre un padre a un niño. Y tiene una pinta. Lo tuyo todo soy muy satánico, ¿no? No, pero en plan, no satánico, es muy fantástico. Muy miedo. No. Me es está muy dando mucho miedo, Zenobia. No, con lo buena que yo soy, por favor. No. Yo me imagino ahora ahí en camerino haciendo vudú. Está bien. No, no. ¿Y te gusta mucho leer entonces? Sí, me gusta. Me desconecta bastante. Sí. Aparte también de hacer deporte y culturalizarte un exactamente poco, que es importante. Por cierto, en el mundo de la estás de lleno en el mundo de la música, pero en el mundo de los estudios ahora mismo no. ¿La has dejado ahí paradito? Sí. Prefiero porque la música necesita su tiempo y requiere muchas cosas y requiere el 100%, ¿verdad? Estar de lleno. De hecho estaba trabajando también de lencería y ropa y lo tuve que dejar porque no me daba tiempo. Claro, tienes que. Oye, cuando algo quieres, ¿verdad? Tienes que meterte de lleno en. Sí, claro. O lo haces bien o no haces nada. Evidentemente. Saluda a tu ex jefa o ex jefe, por si no funcionase, que te contrate de nuevo. Olguita, un besito. Y la tienda. Llama Mai. Es una franquicia italiana de lencería. La verdad que estuve súper bien, pero. Vale. Lo tuve que dejar. Que nunca se sabe. Esperemos que no, pero que nunca se sabe. Prefiero mi música, ya lo sabes. Yo siempre se lo dije. Cuando me hizo la entrevista le dije, pero yo canto, a mí me encanta la música, yo no digo nada. Oye, retomando el libro, porque vamos a aprovechar ya que lo has traído y es tu libro favorito de lectura, vamos a aprovechar para enseñarlo a cámara. Primero, vamos a enseñarlo a la cámara, lo vamos a recomendar. La sombra del viento. Eso es. El autor, ¿su novia? El autor, Carlos Ruiz Zafón. Y por ahí tiene la editorial Planeta, creo, ¿no? Planeta, sí. Sí.
planeta. Pues ahí estamos viendo en pantalla el libro de nuestra invitada, que además lo he utilizado para recomendarlo a todos nuestros telespectadores, aquellos amantes de la buena lectura. Y en ese libro tan grande, en ese tocho de libro, como dice Rocío Caballero, ¿te sabrías decir o seleccionar una estrofa, una frase significativa o que de alguna manera resumiera en sí el libro? Frase significativa, no me ha dado tiempo a cogerte ninguna porque no, todavía no he acabado el libro. Si quieres poner un poquito lo que es el resumen de atrás, vale, Leo, sí, para que se veáis un poquito. Sí, sí, por favor. Bueno, adelante. Pues esto dices. Un amanecer de 1945, un muchacho es conducido por su padre a un misterioso lugar oculto en el corazón de una ciudad vieja, el cementerio de los libros olvidados. Allí, Daniel Sempere encuentra un libro maldito que cambia el rumbo de su vida y le arrastra a un laberinto de intrigas, secretos y enterrados en el alma oscura de la ciudad. Muy bien, pues hemos recomendado el libro, hemos hecho una pequeña introducción del en qué consiste la narración del libro que nos recomienda nuestra invitada. Ahora tan solo queda el ir a la tienda, a una librería y comprarlo. Además, internet. También tiene un poquito de música el libro porque el niño se enamora de una pianista ciega. Qué bien. Está muy chulo. Y además, si queréis saber realmente el romanticismo del libro, sobre todo de quien lo lee, que es su novia, y meteros también un poco en su papel, en su pellejo, pues también lo podéis hacer aquí viendo el libro que nos recomienda nuestra invitada. Zenobia, ¿podemos dejar el libro ahí? Sí, vamos a dejarlo aquí. Y vamos a hacer una cosa, porque claro, hemos dicho que, y nos has dado, no, es decir, a nuestra compañera Rocío y a mí, nos dio la mano hace tan solo unos minutos nuestra invitada, prometiéndonos que si triunfa, y el papá está ahí de testigo, volverá a nuestro programa. Volveré. Pero por si la cosa no queda del todo zanjada, sí, nosotros vamos a invitar a nuestra invitada que nos firme en nuestro libro de honor del programa. Por supuesto. Un libro en el que se inmortaliza y inmortaliza todas las dedicatorias de quienes pasan por este set del programa Entre Amigos, para que quede de alguna manera en tu autógrafo y sobre todo para que podamos decir un día, oye, que tenemos un libro encuadernado especialmente del programa en el que pues tenemos el autógrafo y la firma de todos cuantos hemos disfrutado y han pasado por el plató de Entre Amigos. Yo, con el permiso de los amigos de casa y del realizador, me muevo de plano porque voy a coger este libro, el libro de Entre Amigos, y mira, con marca página a juego, aquí todo con el logo del programa. Yo te lo voy a dar de esta manera, en horizontal, vale, apaisado, y te voy a dar el rotulador mágico, además, Zenobia, con el que firman todos los amigos que vienen al programa, todos nuestros invitados. Y puedes hacer una dedicatoria extensiva para el equipo de Costa Noroeste, para el programa Entre Amigos, hacerlo para Rocío, hacer una dedicatoria exclusivamente para mí, eso ya como mejor te venga. Bueno, la voy a hacer para todos. Hombre. Sí, muy bien. Muy bien, mira, si quieres hablar, Rocío, tiene ahí, le sujeta el micrófono. Bueno, yo hoy no me puedo quejar, ¿eh? Siempre estoy rodeado de compañeros masculinos. Hoy estoy rodeado de compañeras y de invitadas femeninas, con lo cual es una satisfacción en esta noche del sábado. Bueno, estamos viendo cómo nuestra invitada plasma de una forma fubrosa, radiante y emotiva en el libro de honor del programa Entre Amigos, donde va a quedar su huella por el paso de este programa en la noche del sábado 22 de febrero del 2014, en el programa número 32. Estamos en Costa Noroeste Televisión. Y vemos las manos de Zenobia, quien ha sido y es protagonista en absoluto hoy indiscutible de nuestro programa de televisión. Ahí vemos los últimos trazos de la firma. Muy bien, ¿lo puede enseñar a la cámara y leer lo que nos has escrito? Para mis amigos gaditanos del programa Entre Amigos, con muchísimo cariño de vuestra amiga Zenobia. Prometo volver. Muchos besitos. ¡Olé! ¡Ese aplauso! ¡Fuertísimo! Muy bien, qué alegría. Ya sí que tenemos ahí un documento, que esto sí es un documento realmente verdadero, ¿eh? Bueno, también era el gráfico, pero este... Ahora a la salida te lo vamos a hacer. A la salida te vamos a hacer el contrato de exclusividad para que cuando triunfes, hay una cláusula que diga, si triunfa
y ya ha superado los 20 millones de dólares, ya tiene que pasar por el una programa. Una visita al programa Entre Amigos. Bueno, ¿qué podemos decir de Zenobia? Bueno, nos ha regalado un momento hoy espectacular en el programa. La verdad es que sí, que estamos encantados de que Zenobia esté aquí con nosotros, que nos ha dejado su firma, que nos ha propuesto su libro, el libro que nos propone pues todos los invitados de todos los programas de Entre Amigos, y Zenobia nos ha propuesto La Sombra del Viento. Su firma, que promete volver, está firmado. Tu padre dice que no sabe si va a firmar, no está ahí muy claro. Pero... Bueno, si ya he firmado yo, él ya ya es mayor ya la edad y ya la firma de ella cuenta. Y nosotros encantados, Javi. Bueno, pues ahora atención en casa. Mucha atención en casa, porque nosotros vamos a ir a la publicidad, que ya es hora de tomar un traguito de agua, que llevamos pues prácticamente casi una hora de programa. Vamos a tomar un traguito de agua, Zenobia. Vamos a ver unos pequeños consejitos publicitarios que son muy importantes, que son los que nos dan además de comer y que podamos estar cada semana en este programa de televisión. Y entre esos 8 o 7 minutos que dura este corte publicitario, a la vuelta, Zenobia nos canta en directo dos temas exclusivos en el plató de Entre Amigos. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta de la publicidad, seguimos aquí en nuestro programa, en vuestro programa Entre Amigos, en Costa Noroeste Televisión. Estamos en directo como todos los sábados. Y además entrando a través de la señal Onda Abierta en TDT para la provincia de Cádiz y Sevilla Sur. Y además también podéis seguirnos a través del canal 990 de ONO para los abonados, tanto de la provincia de Cádiz como Huelva Capital. Y sobre todo, saludamos de una forma muy cariñosa y muy cordial a todos los continentes que nos ven desde el primer día que iniciamos y se inauguró este programa de televisión, en cómo quedó ese pasado 6 de octubre del 2012, cuando se arrancaba de alguna manera este proyecto televisivo. Pues esos continentes que nos siguen desde el primer día también nos ven y les agradecemos de una forma muy cordial y muy especial el seguimiento hasta el día de hoy, hasta este sábado 22 de febrero, que siguen haciéndolo a través de www.costanoroestetv.net. Y vamos a recordar también que podéis llegar hasta nosotros a través de las siguientes redes sociales, que siempre está apareciendo sobreimpreso en pantalla. En el Facebook, muy sencillo, www.facebook.com/, y ahora todo seguido, costa.entreamigos. Además, en el Twitter, recuerde, @tventreamigos, @tventreamigos, ahí podéis hacer cualquier comentario de nuestro invitado, hacernos llegar cualquier tipo de sugerencia para traer algún invitado, cualquier personaje que queráis vosotros ver en ese programa, o incluso para contactar, cómo no, con nuestra invitada. Por cierto, que luego vamos a recordar también las redes sociales donde podréis contactar y requerir la presencia de Zenobia en, pues no sé, cualquier diputación, sala de fiesta, cualquier empresario que requiera la contratación de nuestra invitada, de nuestra artista. Bueno, pues ha llegado el momento ansiado, el momento esperado por todos ustedes, ha llegado el momento en el que todos tenemos que acoger a esta nueva promesa de la canción, que hoy tenemos la suerte, por supuesto, de que esté aquí con nosotros en este maravilloso programa Entre Amigos. Así que Zenobia nos canta y presentado por primera vez en los medios de comunicación aquí en este programa, en Entre Amigos, el tema American Dream. Un fuerte aplauso. Gracias. And now is my time. American
Cause I still believe and I won't let it go. Always keep on fighting. And now it's my time. My dreams come to life. American dreams alive. American dreams, it's mine. American dreams, hello. I wanna get everything, everything. American dreams alive. American dreams, it's mine. American dreams, hello. I will get everything, everything. If you have a dream in your imagination, fight for it without hesitation. You let it go, the fruition will come, and then the lead your direction. Dreaming on it, working on it, keep pushing on it, fighting for it. Ese fuertísimo aplauso para Fe, novia. Felicidades de novia. Muchas gracias. Todo un exitazo ya, ¿eh? Todo un exitazo de esta canción, de esta actuación que se ha estrenado aquí en este programa, en Entre Amigos, American Dream. Bueno, estupenda, estábamos ahí bailando todos, ¿verdad? Bueno, detrás de cámara. Bueno, y porque además, pegadiza, pegadiza. No sabéis la cantidad de amigos que se han unido en esta franja, en esta recta final casi del programa. O en el ecuador del programa, porque todavía tenemos a Rafa Rodríguez, que estará haciéndonos unos deliciosísimos cócteles para nuestra invitada, para poner el broche de oro. Pero sí que es cierto que ahora mismo de repente han salido como cuando saca los donetes, han salido amigos por todas partes para ver la actuación en vivo en el plató de Entre Amigos de Zenobia. Y yo espero que en casa también habéis disfrutado como nosotros, ¿verdad? De este fantástico éxito. Gracias, como chicos. Bien nos comentaba Rocío. Bueno, atención en casa, atención, porque llega un momento muy importante. Empresarios, diputaciones, ayuntamientos, que queráis tener pues a Zenobia amenizando vuestro festival, vuestro evento, vuestra fiesta. Hay una serie de perfiles con el cual podéis utilizar para llegar hasta Zenobia y requerir sus servicios como artista, como cantante. Se trata del Twitter @zenobiafr. Aparece sobre impreso en pantalla. @zenobia, con Z de Zaragoza, Zenobia, con B de Barcelona, zenobiafr. Y luego en el Facebook aparece también, y la podéis localizar como Zenobia Fernández. En el Facebook, Zenobia Fernández, aparece sobre impreso en pantalla para contratar los servicios de nuestra invitada. Y ahora, atención en casa. Atención, Rocío. Cuéntame. Porque si esto ha salido poco, Zenobia viene con otro nuevo tema. Esa vez en español. También esta noche del sábado nos presenta en primicia una nueva canción que hasta ahora no había sido oída ni estrenada en ningún medio de comunicación. Puedo decir que estamos ante una nueva estrella de la música y para mí es toda una satisfacción presentaros por primera vez en exclusiva el tema que nos canta Zenobia, titulado Que baile la luna. Un fortísimo aplauso, Zenobia. Toda la sustancia.
Ese fortísimo aplauso para Zenobia hoy en la noche de este sábado 22 de febrero en la señal de Costa Noreste Televisión en el programa número 32. Nuestra invitada hoy de honor y estrella absoluta, indiscutible, ¿verdad, Rocío? Sí. Zenobia. Zenobia, aquí con nosotros, que nos ha cantado dos temas en exclusiva por primera vez en un medio de comunicación, aquí, en Entre Amigos, en directo. En primicia para vosotros. En primicia también. Para gracias, vosotros. Gracias. No se puede pedir más. No se puede pedir más en esta noche del sábado. Más. Yo creo que estamos rompiendo los picos de audiencia. Y lo digo en serio, además. Y ya lo hacemos cada noche del sábado, porque la semana ya sabe que comienza los sábados con Entre Amigos. Pues hoy, con Zenobia, sin duda alguna, estamos siendo el canal más visto, yo creo, de todas las señales que estamos emitiendo, tanto por TDT, por ONO y emisión online. Yo creo que hoy rompemos las barreras, como se suele decir. Espero, estoy convencida de ello. Pero nosotros vamos a seguir y vamos a recordar de nuevo, vamos a ver de nuevo un videoclip, el de videoclip Perdiendo el Control. Pero yo antes que nada quería preguntarte, ¿dónde rodaste este videoclip? En Valencia. ¿En Valencia? En Valencia lo hice, sí. Porque es muy bonito, ¿verdad? Un videoclip que es muy, muy romántico, muy, muy bonito. Pues si te parece, lo podemos estamos ver. Chulo. Vamos a verlo. Sí. ¿Perdiendo el Control? Vamos. Pues precisamente en casa, porque vamos a recordar nuevamente ese videoclip, como bien decía Rocío, con el cual arrancábamos nuestro programa de esta noche del sábado. Perdiendo el Control. Zenobia, a la vuelta tenemos a Rafa Rodríguez, en su barra móvil, preparando unos deliciosos cócteles para dar el broche de oro a lo que ha sido un magnífico y mágico programa el de esta noche. Zenobia, tras el videoclip, Rafa Rodríguez. No se muevan. Ayer, no hay tiempo que perder. No ves que el tiempo pasa y el fish sin vender. Hurry up, baby, move, que comienza el show. La gente aplaude por un poco de flow. Dale groove, mucho groove. La noche pide fiesta. Mucha música, locura y un poco de conciencia. Todo está muy claro, nadie tiene respuesta. Movamos el mundo antes que desaparezca. Y siento el beat golpeando de tu cuerpo, latiendo entre tus sueños, dormido sin tiempo. No pienses más y hazlo realidad. Bailando nada nos detendrá. En volo sin control, tu cuerpo lleno en acción. Free your mind, just for the sign. Noches, luces y gente. Life feels good. Bien, I feel it in my skin. Cuidado, no te duermas y escucha muy bien. Hurry up, think que hay mucho por hacer. Con toda la fuerza no nos podrán vencer. All the move, dale move, que no acabe la fiesta. Y que el DJ no pare hasta que amanezca. Hoy dame tu mano, hagamos una tregua. Dejemos que el amor le gane a la guerra. Y siento el beat de tu cuerpo, latiendo entre tus sueños, dormido sin tiempo.
Ahí quedaba el videoclip de Zenobia, Perdiendo el Control, con el que hemos inaugurado el programa de esta noche del sábado, hoy 22 de febrero. Seguimos en Costa Noreste Televisión, lo hemos vuelto a recordar para que todo el mundo se empape de una forma muy exquisita de la buena música de nuestra invitada. Y ahora sí, hemos habilitado nuestro set, lo hemos convertido en barra móvil, como lo denomina nuestro coctelero y barman, y recibimos con un fuertísimo aplauso a Rafa Rodríguez. Hombre, Javier. Muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido una semana más. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Y además nos vuelve, y seguimos, y continúa con nosotros, Rocío Caballero. Y además, nuestra invitada. Claro que sí, sigue con nosotros Zenobia, por supuesto, aquí. Zenobia, que ahora vamos a probar un poquito de cóctel. Qué rico, ¿no? Qué rico, qué ganas. A ver qué nos hace. A ver qué nos hace Rafa, que ya es habitual aquí en el programa y que estamos todos acostumbrados a probar esos ricos cócteles que nos hace Rafa, que tienes unas manos, yo siempre lo digo, como todo lo haga igual con las manos. Y además... Me encanta Rocío. Pues esa cosa no dices de mí. Bueno, y además tiene a sus dos presentadores favoritos, y es que conmigo está en la temporada de invierno y en verano está en la temporada de programa de magazine con Rocío Caballero desde la playa de Sanlúcar, sí, en directo. Que nos lo hemos pasado divinamente este verano. La verdad que sí. Mira, Zenobia, todos los días allí en ese chiringuito, en el chiringuito oriental, allí con el calorcito, se estaba divinamente, llegaba Rafa y estábamos todos deseando que nos hicieran cosas. Bueno, pues me tendréis que invitar, ¿no? Hombre, por supuesto que está invitada. No me lo pierdo, bueno, por supuesto. Eso lo tenéis que consultar conmigo primero. Vaya por Dios. Rocío. Y ahora tenemos el privilegio y la suerte de poder disfrutar como broche de oro, como hacemos cada semana, cada sábado, con Rafa. Por cierto, va a aparecer su impreso durante todo el tiempo y todos estos minutos que vamos a compartir en este set con nuestro coctelero y barman Rafa Rodríguez, pues una serie de perfiles y de teléfonos para contactar con él. Hay un teléfono importante que hay que memorizar y grabar para requerir los servicios de Rafa, porque nosotros siempre recomendamos a Zenobia que cuando se hace una cena en amigos, con amigos en casa, o un compromiso laboral con empresarios o empleados, y no queremos luego coger el coche para salir del recinto, que mejor que contratar y traernos el coctelero a nuestro domicilio o a nuestro recinto donde estamos celebrando la fiesta, y sin tener la necesidad de coger el automóvil, disfrutamos de un coctelero 24 horas al día a nuestra entera disposición, y él se dedica a hacer los cócteles para los amigos. En vez de automóvil, barra móvil. Yo me la apunto, El teléfono aparece sobre impreso en pantalla, se trata del 664-160-047. Además, hay una página web para informaros además de los cursos que imparte nuestro coctelero, tanto para profesionales como para aficionados. Se trata de www.rafa-normalrodriguez.es. Aparece sobre impreso en pantalla. Bueno, y hoy traigo una noticia, aquí las exclusivas hoy creo que van a estar al orden del día. Sí. Bueno, he sido seleccionado. Bueno, primero voy a. Me he liado. No pasa nada, adelante. Bueno, a ver. Participo en la World Class. Participo en la World Class, ¿vale? La World Class es el concurso de coctelería mayor del mundo, ¿vale? Lo organiza Diageo. Participan 50 países. Bueno, fui seleccionado entre los 23 mejores barman de la zona centro de España. Como me trasladé a Sanlúcar de Barrameda, pues dejé de concursar. He abierto una segunda ronda. Y he vuelto a ser seleccionado para representar a Andalucía, en este caso a la provincia de Cádiz. Oye, pues se merece un aplauso a nuestro barman. Muy buena noticia. Muy buena Rafa. Felicidades, felicidades. Claro. Si es que todo lo que pasa por ese programa triunfa. Y lo llevamos haciendo y diciendo ya hace mucho tiempo. Casi todos los invitados de novia que pasan por el programa de Entre Amigos, al final todos terminan triunfando. Algo hay en este plato de televisión que... da suerte, y da suerte a todo el mundo. Así que te auguramos un porvenir musical increíble y fabuloso. Ojalá, claro que sí. Y nosotros lo veremos. Claro que sí. Bueno, pues comenzamos cuando tú quieras. Vale, mira, vamos a hacer un cóctel esta vez, que también la gente que me para por la calle y demás que ve el programa siempre quiere un cóctel sin alcohol, así que vamos a hacer un cóctel sin alcohol. Muy sencillo, que la gente pueda hacer en casa de una forma... Muy sencilla, ¿vale? Y el denominador común de los dos cócteles va a ser el zumo de arándanos, ¿vale? Que es un producto que no está muy... No es muy usado. Exactamente, no es muy usual, pero vamos a utilizarlo hoy. Si la gente lo prueba en casa, verá que es un producto
genial, ¿vale? Ah, compatible, ¿no? Para hacer varios cócteles, ¿no? Sí, además el cóctel para beberlo solo, además antioxidante, tiene unas propiedades muy buenas. Ah, para el curry, la cajita para pone que es rico en fibra, ¿eh? Sí, bebemos, disfrutamos y encima nos cuidamos. Hombre, con claro vitaminas. Sí. ¿A ti te gusta, Zenobia? No lo he probado nunca. Yo tampoco. Vamos a probarlo, a ver qué a ver qué nos hace, bueno, Rafa. Yo explico, ¿vale? El cóctel se llama Noviembre, ¿vale? Mi cumpleaños. Estaba preparado ya. Se llama Noviembre, es un cóctel, ya digo, sin alcohol, ¿vale? A base de zumo de arándano, vamos a agregar un poco de zumo de limón. Muy bien, por cierto, hoy se ha traído nuestro barman El Medidor, tanto que ha sido nombrado en esa sección. Es cierto. Y cuando no se tiene medidor, pues Rafa siempre nos recomienda que utilicemos un vasito que utilizamos para los chupitos para medir las cantidades. Vale, porque si veis, esto es un medidor común, ¿vale? La parte de arriba son 3 centilitros, que es la medida más o menos de un vaso de chupito. Así que, bueno, igualmente se puede conseguir en cualquier tienda especializada de hostelería. Tienen medidores que pueden utilizar en casa, tanto en casa como en bares y restaurantes. Y si no, hay una opción, ya te llamamos a ti por teléfono y no lo consigues. Hombre, también es verdad, sí, hombre, claro. Pues ya está, cualquier cosita que queramos tener para elaborar los cócteles en casa, bien, contratamos los servicios de Rafa o inclusive lo utilizamos llamándole al teléfono que aparece sobreimpreso en pantalla y le requerimos y le pedimos dónde podemos localizar ese material que no lo consigue fácilmente, tanto las cocteleras como el medidor y todas esas herramientas que utiliza para la elaboración del cóctel. Bueno, Rafa, le has puesto leche condensada. Sí, sí. Que estábamos de novia aquí, las dos mirando. Estoy aquí, embobadísima. ¡Qué rico! Vale, sí, os explico. La coctelería es una mezcla de ingredientes, ¿vale? Pero nunca hay que cerrarle el paso a nada, tanto a zumo, cualquier cosa que tengamos en casa. Yo siempre utilizo o intento utilizar ingredientes que los telespectadores tengan en casa y que sean fáciles de hacer, pero que ellos en casa pueden jugar con, no sé, yo por ejemplo utilizo aceite de oliva en la coctelería, o no sé, azúcar o azúcar moreno, o cambiar, que la gente juegue, que la coctelería también sea un juego también, ¿no? Que tenemos muchas posibilidades, que podemos cambiar un ingrediente por otro según el gusto de cada persona. Exactamente. Atención, sigue todavía activo el concurso. Para aquellos que quieran que Rafa haga un cóctel personalizado o nos recomienda un cóctel para realizar en plató, él lo hace. Tan solo tenéis que teclear Barman Consulting Rafa Rodríguez. Es una página del Facebook, repito, Bar Consulting Rafa Rodríguez. Le damos al me gusta, que es muy importante, y luego, a continuación, dejamos nuestra propuesta y Rafa la próxima semana lo hará en el programa de entremedio. Y además, entre todos los que participen y den al me gusta a la página que aparece sobreimpresionada en pantalla, pues será un sorteo y Rafa seleccionará a unos espectadores para venir y ver cómo se realiza ese programa in situ, viendo las actuaciones de nuestros invitados, conociendo a nuestros colaboradores e invitados y sobre todo conociendo de primera mano a nuestro coctelero Rafa. Bueno, ¿dónde vamos de la elaboración? Ya está la mezcla, la premezcla, ¿vale? Vamos a agregar un pelín. A mí ya se me está haciendo la boca agua. Sí. Allí por la parte norte, ¿cómo yo vais? No sé si Zenobia es mucho de cócteles. ¿Sueles pedir? Gustan, sí, sí, en veranito sobre todo. Claro, en veranito apetece, ¿verdad? Hombre. Te vas a un chiringuito, te pides un... Con tu playita, con tu... vamos. No, claro que sí. Fresquito. Bueno. Qué rico. Vale. Qué ganas tenemos que llegue el verano. Sí, sí que es cierto. Bueno. Pero, ya no queda nada, pero sí. ¿Eso para llevarte a mi coctelero a tu programa? ¿Lo dices? Sí, para robártelo. Va. Sí. Pues todavía te queda 5 mesecitos por ahí, ¿eh? Cláusula de rescisión me voy a tener que poner. O vamos a futbolista. No estás tú cotizado ni nada, Rafa, ¿eh? Te quejarás. Bueno, hemos terminado el cóctel con un refresco lima-limón, 7-Up, ¿vale? También se puede utilizar soda. La soda va a quedar un poco más... agua carbonatada, entonces va a quedar más seco. Yo recomiendo Sevena o Sprite, ¿vale? O el refresco que guste. Antes de hacer los honores, ¿podrías, por favor, Rafa, volver a repetir los ingredientes de la elaboración del combinado? Pues, mira, zumo de arándano, zumo de limón, ¿vale? Un toquecito de zumo de limón. Le hemos agregado un toque de angostura, ¿vale? Que es un bitter, un toque de amargor y leche condensada, ¿vale? La leche condensada en función del número de cócteles, ¿vale? Y del gusto del cliente también. ¿Cuánto sería la cantidad aproximadamente para 4 personas? Pues por cóctel según serían... el gusto, según lo dulce que lo queramos. Sí, la leche condensada depende también del el toque que le dé el barman o el toque del cliente, de la persona que se lo quiera hacer.
Vale, son cuatro partes de arándano y una de limón. Ya el resto, lo que es la angostura y la leche condensada en función de... Vale. ¿Quién no ha cogido nunca el bote de leche condensada y le ha dado una metaza? Yo creo que todo. Yo creo que todo. En mi casa se escondía porque éramos muchos. Aquí porque estamos en televisión y no lo hacemos, que si no... Cinco hermanos. Éramos en casa cinco hermanos. Y en casa mis padres tenían que esconder precisamente la leche condensada, que venía además como en un tarro de, como un de pomada. De crema, ¿no? Ajá. Y había que esconderlo porque claro, se perdía. Claro. Es que eso es más fácil, eso es como. Sí. Bueno, vamos a probarlo, ¿no? Venga. Vamos a hacer los honores. Empezamos por nuestra invitada, Zenobia. ¿Sí? Recordad, corte sin alcohol, ¿vale? Gracias. Para importante. Toda la familia. Gracias. Rafa. Bueno, pues, ¿cómo se llamaba el cóctel? Noviembre. Noviembre, que además el mes en donde nació, el mes que nació nuestra novia. Sí. ¿Qué día? El 22. El 22. Bueno, a partir de ahora te van a caer algunos regalitos. ¿Eh? Aquellos fans que se están descubriendo en la noche de este sábado, ¿eh? Recuerden que el 22 de noviembre es el cumpleaños de esta novia y tenéis una serie de perfiles que también aparecerá sobreimpreso en pantalla para llegar hasta allá y mandar esos regalitos o esos detalles. Y ahora nosotros vamos a adelantar aquí a la barra. Vamos a adelantarnos para hacer el brindis. El honor lo vas a tener en esta ocasión tú, Zenobia. ¿Por qué brindamos? Bueno, brindamos por nosotros y por estar aquí. Y por supuesto por ti que nos has hecho este cóctel, ¿no? ¡Qué honor! Muchas gracias. Venga. Salud. Salud, chicos. Salud. Okay. Vamos a probarlo. Atención. Uy, uy, uy. No, broma. Me ha asustado. Está muy bueno. Está muy bueno, muy dulce, muy bueno. Está riquísimo, ¿eh? Sin alcohol, con lo cual luego podemos conducir, coger el automóvil, luego no nos retiran ningún punto del carnet, no hay multa, pero nosotros recomendamos que contratemos los servicios de Rafa. Uh-huh. Y tenemos una reunión de amigos, pues que mejor, ¿no? Se llama Rafa, que no hay ningún tipo de compromiso, y además tenemos la opción de decirle, oye, un presupuesto para que estés dos horas en casa. Y Rafa os da el presupuesto, se lleva el material, o le hace sugerencias, o Rafa te da la sugerencia para hacer los combinados, y durante dos horas estamos en casa viviendo con un coctelero particular, ¿eh? Algo insólito que nosotros ofrecemos en este programa de televisión. Bueno, retomamos posiciones, compañeras y amigas. Seguimos probando porque nada más está exquisito. Felicidades. Un fuerte aplauso, ¿no? Para Rafa. Venga, que se lo merece. Muchas gracias. Qué rico, qué rico. Apunta la receta para este verano allí, ¿eh? Venga, perfecto. Bueno, pues atención en casa. Mientras que Rafa modifica un poco los ingredientes y hace un poquito cambio en la barra móvil, como es bien denominada, nosotros vamos a ver un video clip, es un video making of de un artista que ya pasó por este programa, por el programa Entre Amigos. Se trata de Carlos Peralías con el tema Mi Cenicienta. Bueno, pues Carlos Peralía está en estos momentos en las listas de Radio Miami Internacional, en el puesto número 10, y en Radio Imperio de Nueva York, con un magnífico resultado. Está también respaldado por el sello discográfico Ibero Music, de nuestra compañera y amiga Carmen Gardel. Y Carlos Peralía tiene abierta contratación. Aparece sobreimpresionado en pantalla. Se trata de Sangarana Management Producciones Internacionales SL, Madrid, Sevilla, con el teléfono 682-486-024. Y además tenéis un email. Se trata de sangarana2@yahoo.es. En el Skype podéis localizarlo como Grupo Gardel y en el Twitter @sangarana-spain. Estas son las diferentes fórmulas y medios que tenéis para contratar y llegar hasta Carlos Peralías. Y ahora se preguntarán en casa, ¿quién es Carlos Peralías? Lo vemos en el siguiente vídeo. Le tengo mucho cariño a este tío, lo conocí hace mucho tiempo, se acercó a una terraza que teníamos en Islandilla y dijo, yo quiero cantar aquí gratis para que la gente conozca mi música. Y hoy tengo la suerte de poder darle la bienvenida ya con la presentación del que va a ser su primer disco a un buen amigo. Quiero que recibáis con todo el cariño del mundo al gran Carlos Peralías. Y antes de irse me para el tiempo, no sé si me equivoco o hago lo correcto. Y solo dejo para los sabios
me pierdo si te muerdes esos labios. Y entro por tu ventana y soy una paloma que se posa entre tus sábanas. Y voy cada noche para besarte la cara. Eres mi cenicienta y el zapato que no encaja. Y cada noche rezo pa' que no bajes la persiana. Familia, os aconsejo que escuchéis mi cenicienta de mi amigo Carlos Peralía, que va a ser un bombazo, ¿vale? Un abrazo. Soy María Toledo y mando toda mi energía positiva a Carlos Peralía, que en breve va a sacar su primer disco y yo espero que se haga un primer trabajo, así que mucha suerte con mi cenicienta. Le mando un beso con ti. Verdad y no sigue de mi amigo y compañero Carlos Peralía, mi cenicienta, esto es un bombazo. Dale mando. Ahí quedaba el making of de Carlos Peralía. Se recuerden que ha aparecido sobre impreso los logotipos del sello discográfico Ibero Music y además de Sangarana Management Producciones Internacionales en el 682-486-024. Y además que están en unas listas importantes de ámbito internacional en radio. Y ahora sí, mientras que hemos visto este making of de Carlos Peralía y de la empresa Sangarana, hemos nosotros habituado y casi preparado nuestra barra móvil para preparar el segundo cóctel de la mano de nuestro barman Rafa Rodríguez. Bueno, Rafa, ¿preparado para sorprendernos a los amigos de casa, a Zenobia, nuestra invitada de honor y estrella hoy absoluta de la noche de este sábado 22 de febrero, Rocío Caballero, que mejor compañera no se puede tener en esta noche del sábado? Y yo encantada de estar contigo. Yo te quiero, tú lo sabes, ¿no? Este año damos tú y yo las 12 campanadas. Sí. Juntos. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, pero no aquí, en la Puerta del Sol. Mira, Félix, nunca se sabe, ¿verdad? Sí, claro. Yo lo dejo en todo la mano de Félix, que es el papá de Zenobia, que nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿verdad? Bueno, Rafa, atención, vamos. Bueno. No le hemos puesto nombre, una creación que he hecho durante el día de hoy pensando en la invitada. Bueno, así que vamos a poner el nombre de la invitada. No me digas, ¿no? Zenobia, un cóctel, ¿vale? A tu nombre. ¿Habías tenido algo parecido? ¿Nunca habían hecho esa proposición? Pues nada. Nunca. Ya. Pues ya saben. Hombre, ya pueden pedir cóctel Zenobia. Sí. Qué bien. Además suena hasta bien, cóctel Zenobia. Suena muy bien. Vale, ya tenemos el cóctel de entre amigos, ¿no? Sí. Vale, bueno, tenemos el cóctel de una invitada. Zenobia. Qué ¿vale? bien. Bueno, vamos a emplear ron, ¿vale? Depende del ron que le guste a cada uno. Yo en especial he traído un ron que es especiado con vainilla, que lo hemos utilizado en otra ocasión, por pimpiqueo. ¿Vale? Zumo de naranja, azúcar, un toque de zumo de limón y, como dijimos antes, un toque de zumo de arándano, ¿vale? También se puede utilizar granadina o algún endulzante. Uh-huh. ¿Vale? Vamos a poner un poquito de ron. Nosotros vamos a ir recordando que podéis llegar hasta nosotros, recuerden, a través de la página del Facebook, en www.facebook.com/costa.entreamigos, todo junto y seguido, costa de costa noroeste, punto entre amigos. Y además en el Twitter, @tventreamigos, ahí también podéis hacer cualquier tipo de comentario, sí, referente al programa, al cóctel que está haciendo Rafa, de nuestra invitada, de Zenobia, de Rocío, de este, de vuestro amigo que nos habla, de Javier. Y además, recuerden que tenemos un canal habilitado en YouTube, donde podéis ver los programas de la primera temporada y los programas nuevos de esta segunda temporada 2013-2014 de Entre Amigos. Pueden teclear www.youtube.com/tventreamigos. Ahí tenéis el canal habilitado para descargar y ver y una y otra vez las actuaciones de Zenobia. Rafa, te he estado viendo que estás echando el azúcar, pero la cantidad, porque tú la has echado a ojo. Bueno, yo es que la calculo un poco a ojo, sí. Bueno, el azúcar, yo siempre utilizo azúcar líquido, ¿vale? Lo que pasa es que para que la gente en casa también vea, claro, que se puede utilizar azúcar en grano. Una cucharada
una cucharada sopera por cóctel va que sobra, sí. O dos pequeñas, dos cucharadas también pequeñas. También depende del dulzor que le gusta a cada uno. Claro, es que evidentemente si utilizamos azúcar líquido, el azúcar líquido va a compactar mejor porque se va a mezclar mejor. No bien. Tiene que esperar que el grano se disuelva exactamente. Claro. Vale, entonces bueno, a ver si... Bueno, que me pierdo. Seguimos realizando el cóctel en esta noche del sábado. Recuerden que estamos en la sintonía de Costa Noroeste en Entre Amigos. Vamos a recordar mientras tanto, además, que Zenobia, que ha sido nuestra invitada estelar o indiscutible en esta noche del sábado de Entre Amigos, que tenéis una serie de redes sociales para llegar hasta ella, para haceros fan, para seguir su música, sus eventos, sus acontecimientos, sus bolos, incluso para contratarla y para amenizar cualquier tipo de evento privado o público. En el Twitter, @ZenobiaFRR. ZenobiaFR. Y en el Facebook, Zenobia Fernández. Ahí hacemos clip y nos unimos al grupo de amigos. También, que se me olvidó decirte, lo tengo en Facebook, una página oficial, Zenobia Fernández, página oficial. Sí, yo creo que sí, ¿vale? Sí, exactamente. Ese es el mío personal y el otro es más dedicado a... Repítelo, por favor. Zenobia Fernández, página oficial. Ahí sí que lo tenéis todo. Claro, todo lo relacionado con sus eventos, tus actuaciones. Exactamente. Y Zenobia como artista, ¿verdad? También podéis contactar conmigo a través de Félix Fernández. ¿Vale? Félix Fernández. Félix Fernández. En el Facebook. En Facebook. ¿Eh? Y contratamos también los servicios de nuestra invitada para amenizar fiestas y eventos, presentaciones y para seguir también su trayectoria musical. Porque sabemos que ha arrancado muy fuerte, y fíjate la nobleza de nuestra invitada, que a pesar de haber estado en un programa de máxima audiencia, que ha sido en el programa de fin de año producido por José Luis Moreno para la cadena de Mediaset España Telecinco, además luego, pues ella no ha tenido ningún problema y venir en un canal comarcal como el nuestro para compartir esta noche deliciosa. Eso dice mucho también de tu persona. Y volveré, ya os lo he dicho, y está quedado firmado y ha quedado grabado. Vamos a repetir los ingredientes. Bien, perfecto. Ron, ¿vale? Con la medida de una copa, unos 6 centilitros aproximadamente. Zumo de naranja, unos 10 centilitros. Un toquecito de zumo de limón. Una cucharada de azúcar. Y o bien zumo de arándano o granadina. Y vale. Además lo has bautizado como cóctel. Cóctel Zenobia. Zenobia. Atención en casa, para requerir los servicios... Oye, a mí me tienes que pagar una comisión por tanta publicidad. Los servicios de nuestro coctelero barman Rafa Rodríguez aparecen sobreimpreso en pantalla. Atención Quintero, el 664-160-047 y en www.rafa-normalrodriguez.es. Para aquellos barmans que quieran actualizarse, pues es os pone al día con sus cursos de coctelería y aquellos aprendices que quieran iniciarse en el mundo de la coctelería, también realiza cursos personalizados, para también sorprender a los amigos en casa. Y ahora, con Zenobia y con el cóctel Zenobia, vamos a dar casi y concluir el programa de hoy. Uh-huh. Nos acercamos, hacemos los honores, Rafa, ahí... Además de trago corto, fácil de beber... Rocío, Zenobia, cóctel Zenobia, qué lío de nombres. Bueno, bueno, casi. Ya lo estás estrenando. Es salud, porque ha caído al suelo. Oye, brindamos, Rocío, te toca a ti. ¿Me toca a mí? Sí. Bueno, pues yo brindo por Zenobia, por supuesto. Le deseo la mejor suerte del mundo, que sé que la va a tener, porque, como decía antes, una niña con un talento increíble y sobre todo con una gran personalidad. Así que te deseo mucha suerte y muchos éxitos. Muchas gracias. Por estar aquí. Por Zenobia. Salud. Y con el cóctel Zenobia. Salud. 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 Qué rico. Este sí tiene un pelín de alcohol, se nota. Sí. Con bueno, este no podemos conducir. No, con este no. Menos mal que todos tenemos hoy chofer, porque ya sabéis que si utilizamos o bebemos alcohol, siempre tenemos que tener un amigo que no tome alcohol para que pueda estar conduciendo sin ningún tipo de problema, para que no haya multas, Porque nosotros no queremos que nadie en casa luego salga perjudicado, porque nosotros estemos aquí tomando una bebida con alcohol. Eso es bueno. Es fuerte. Este sería en plan chupito, ¿verdad? Sí, este es en plan chupito, pero está muy, muy rico. Oye, vamos a dar el punto final a nuestro programa. Vamos a dar un fuerte aplauso en primer lugar a Rafa. Gracias por estar con nosotros un sábado más, Rafa. Bueno, gracias a vosotros y como siempre, gracias, dar las gracias
a mínimo un café copa, ¿vale? Que, ahí sí. Que es el local que me proporciona la bebida para que estemos aquí, en la calle Tartanero número 1. Muy bien, Café Copas en calle Tartaneros número 1 en Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz. Viernes alternativos, sábados flamenco y domingos ya sesión. Ya en sesión, da igual. Se ha entendido. Gracias, amigo de Minimum Café Copas, por suministrar el material para elaborar los cócteles. Bueno, pues, Zenobia, mucha suerte. Muchas gracias por haber comparecido ante las cámaras del programa Entre Amigos de Costa Noreste. Y que este sea el arranque definitivo al éxito máximo de tu carrera musical. Gracias. Salud. Rocío, nos vemos pronto. Salud. Nos vemos muy pronto. Aquí en Costa Noroeste. Aquí nos vemos en Costa Noroeste, el lunes, por supuesto, por la mañana, como todos los días, las mañanas contigo, y con Javi me volveréis a ver. Algún sábado que otro me volveréis a ver. Saludamos para los que nos vieron en la redifusión del domingo, a eso de las 3:30 de la tarde. Los madrugadores, los lunes también, se repite el programa a las 9 de la mañana. Para aquellos que se acaban de incorporar a última hora y quieran ver la actuación de Zenobia, pues tenéis dos oportunidades más para ver el programa. Ya los cócteles están haciendo estragos. Sí, ya sí. Vamos a concluir el programa diciendo que los sábados comienza la semana, es decir, la semana comienza los sábados, lo hacemos con Entre Amigos, nos vemos la semana que viene a eso de las 9:30 de la noche en directo aquí en Costa Noreste Televisión. Muchas gracias, muy buenas noches.